Volvemos nuevamente con todos ustedes. Tenemos la última noticia de Agüime. Sí, en Agüime parece ser que le ha llegado a algunos usuarios de la residencia un decreto que saca el Ayuntamiento de Agüime informándole un poco de lo que aquellas personas que no estaban de acuerdo, que le estaban cobrando la cantidad de 1.200 euros, pues contestándola después de un año y medio. Después de un año y medio. Y entonces pues he visto que, bueno, reconoce que efectivamente y se hizo un contrato que tenía que pagar 1.200 euros, incluso reconoce que también se descontaría si había bonificaciones, se le podía descontar, es decir, si la ley de dependencia pues la tenía aprobada y se la pagaba, pues se descontaba. Pero al final veo que luego se contradice, reconociendo varias cosas, se contradice en que los encajes jurídicos no lo tienen bien claro, por lo que estoy entendiendo. Dicen, en el caso de los que los usuarios participen en la financiación de las plazas a través de una aportación económica y que ésta sea percibida por la entidad, se detraerá esta cantidad del importe final. Eso lo dice. Pero luego le dice, en cuanto a los regímenes jurídicos aplicables, se encuentra vinculado, supeditado al convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria para la prestación de servicios del centro de residencia residenciales, del centro de día y de noche, personas en situación de dependencia en general, a las personas mayores o de discapacidad, suscrito en esta administración del 11 de abril de 2013 en la cláusula novena. Dice, a tenor de la cláusula cuarto del convenio de colaboración, no se devuelve al usuario o beneficiario de las prestaciones. Yo sinceramente me coge un poco, porque por un lado reconoce una cosa y por otro pues parece ser que no reconoce la devolución, porque el convenio no le aclara cómo es. Yo tengo claro que efectivamente el Gobierno de Canarias le mandó una comunicación a algunos de los usuarios diciendo que era una partida finalista que recibía 1.800 euros y por lo tanto ellos tenían solamente un copago de 213 euros. Claro, ellos le estaban cobrando 1.200 cuando realmente no tenían que cobrar los 1.200 sino los 213. El Ayuntamiento reconoce que efectivamente es así y que había un contrato y demás, pero que no se le puede devolver el dinero. Y además este escrito que le llega o este decreto que le llega a los usuarios lo hace un año y medio después de mandarle los usuarios un escrito al Ayuntamiento. Por lo tanto, no sé, ya esto es un tema que está judicializado, por lo tanto dentro de poco va a salir y el juez pues decirá exactamente lo que tiene que hacer el Ayuntamiento. Pero la verdad es que el Ayuntamiento con este tipo de cosas no sé en qué quiere jugar y a qué quiere jugar. Lo que está claro es que el día del juicio el juez pues dirá valorar claramente quién tiene la razón o no tiene la razón. Me acaba de llegar un WhatsApp por parte de un televidente y la verdad dice, se archiva la causa contra Maillo y el resto los de ex consejeros de Caja España por haber prescrito. Es que la verdad, esto de las prescripciones, no entiendo. ¿Me entiendes? De las causas, a veces yo creo, hombre, mucha gente lo piensa que es adrede, porque en definitiva hay personas vinculadas, hombre, claro, a un sector, a otro, y entonces se pegan a alargar los procesos que al final, ¿me entiendes?, prescribe. Yo por eso quería hacer un pequeño comentario sobre el tema del caso Faicán. El caso Faicán, ayer me parece que las conclusiones ya se dijo, y de aquel macrojuicio y de aquello que había no sé cuántos detenidos, tanta investigación, yo creo que el fiscal aquí se ha desinflado un poco, porque en definitiva parece ser que coño se ha podido llegar a un acuerdo, no hay una evidencia reales que se puedan aportar para decir esto fue así, esto fue asado, sino se basa en hechos que no están muy muy claro la aprobación, y por lo tanto yo estas cosas se hace un daño a veces cuando no se actúa de una manera bastante clara, transparente, para que las personas, si cometió un delito, se condene como dice la ley, pero cuando están demostrados. Lo que no podemos es estar que si se hizo o no se hizo, o se pensó o creyó o tal, porque estas cosas, después de 13 años, usted me dirá lo que han sufrido muchas personas. Y si el fiscal no tiene claro las pruebas, pues oiga, deja mucho que desear, pues no sé, si la instrucción, si la fiscalía,
En fin. Al final, ¿cuánto se quedaba? En 21. No, hay 21 que han llegado a un acuerdo porque no quiere seguir con esto, sino de que, bueno, pues sí, me equivoqué, pero no fue así o fue asado, pero bueno, al final, pues me equivoqué y arreglamos y borramos y cuenta nueva. Bueno, pues hay muchos que han aceptado. Los otros no quieren reconocerlo y como no quieren reconocerlo, ahora vamos a ver la decisión de... del juez que le toca si lo condena o no lo condena. Por parte de los 21 sabía lo que estaban haciendo. Por lo tanto, sí es verdad que han reconocido que se han equivocado, que han hecho algo más y por lo tanto acepta una condena. Entonces, sí es verdad que hay una aceptación por parte de esas personas. Bueno, pues si esa que se le pida a esas personas que han reconocido que han tal, que devuelva el dinero y que pague a aquellos que tienen que pagar. Pero a estos que no han reconocido eso, vamos a ver cómo sale la sentencia, porque en definitiva hemos visto que se ha desinflado. Es decir, era una cosa tan grande que al final no es tan grande, ¿no? Porque usted recuerda, oí no sé cuántos años de prisión, 14, 10, 12, no sé qué, y al final alguno dice, no, no, menos de 2 años y no pago nada. Algunos han llegado a un acuerdo. Y así entonces... ¿Para qué se le acusa de tantos años? No, no es para que se le acuse. ¿Qué pasa, que se le está asustando? Pues claramente se le invita a que sigan haciendo lo que están haciendo algunos en las administraciones. Yo, porque esto es un claro ejemplo. Aquí, o es culpable o es inocente. Exacto. Si es inocente, pues es inocente. Y si es culpable, que cumpla íntegramente lo que se le pide. Nada, aquí no hay negociación ninguna. Esto no es venta y compra de vehículos. Ni pues, de negocio. Se llega a un acuerdo, unas negociaciones que está permitido por ley, que la fiscalía puede llegar a un acuerdo con la tal, y entonces pues como está permitido, pues habría que reformar esa ley para que no se permita, porque estamos hablando de alguien que ha utilizado, y lo volvemos, lo repetimos, por lo cual había una con el tema del niño este desaparecido ayer en mi vecindario, pues también la audiencia provincial acaba de dictar, ¿me entiende? Que no hay pruebas suficientes para condenar a esta persona que está en prisión, y claro, después de tanto follón, que si es, que si no es, que si tal, al final estas cosas, por eso la justicia a veces no queda no queda bien, porque primero que se alarga un montón, y segundo, después al final las sentencias que puede salir son bastante light, exacto. O prescribe como la que usted está comentando. Claro, ya está. Tenemos llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? La llamada no prescribe, ¿eh? Buenas noches a todos y muy me alegro que esté mejor. Don Martín, ¿cómo estamos, amigo? Bien, me alegro que esté mejor de la gripe. Vamos saliendo. A ver si me regala un par de segundos. Sí, señor. Mira, 9 millones de pensionistas cabreados y 7 millones de mujeres enojadas son un montón de votos. Ahí dejo eso. El listillo de turno se gasta sus ahorros con la intención de que los retirados contraten planes de pensiones. Se odiaron. No así los que gobiernan, que cambiaron el mecanismo para que las pensiones paguen el déficit del Estado antes que los bancos rescatados. Coalición Canaria sigue la desesperada en busca de alianza que le permita solucionar el socavón que tiene de voto en la isla de Gran Canaria. Por eso se acerca a Cardona. Antes era el otro, ahora Cardona. Que tenga cuidado este en el muelle, que conozco bien el tema. También se acerca a Onalia Bueno, se acerca a José Antonio el de San Mateo, se acerca a Guillermo Reyes. ¿Pablo Rodríguez qué? Pablo Rodríguez no levanta el partido en Gran Canaria ni con pastilla de goma. El Estatuto de Canarias dice que cada 4 años cambia la capitalidad. Fernando Clavijo duerme toda la noche en su casa, en Tenerife, por supuesto. Hay un par de artículos ahí, el 6 y el 7 del Estatuto, que si lo lee, dicen: la Universidad de La Laguna, con 243 alumnos menos que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, todos los años recibe 15 millones más. ¿Qué hacen los consejeros de aquí? Mirar su dieta, su cuenta corriente y tan pancho. ¿A quién le pidió autorización José Manuel Bravo de Laguna para coger los votos de Unido, que son los que le dio Nardi Barrio? De compromiso. Y ahora una cosita sabrosa. Mi amigo, el de la caja de turrones, Carlos Alonso, que sale todos los días, resulta en el 2017 dio 16 millones de subvenciones y después a los más pobrecitos 9 millones. Pero voy a decir unos poquitos nada más. Los datos, lo que dio a dedo son la Universidad de La Laguna, 2 millones.
el Club Deportivo Tenerife 1.800.000, Caritas 700.000, menos más, videojuego que le gusta jugar mucho a Clavijo 680.000, cosecha de papas bonitas 300.000, los empresarios de Tenerife un mogollón, asociación de la prensa 600.000, lo voy a dejar ahí. Y la fiscalía, ahora mismo estoy terminando, la fiscalía ha condenado a varios ex alcaldes de La Oliva, Caurida Morales, que está ahora mismo en el gobierno, a la anterior esto alcaldesa que es del PSOE, al secretario que está en la cárcel de Taichi, 9 años no me sale la palabra, inhabilitada. Perdón. O sea que esto es una cosa de esta semana, ya que no aparece, y el alcalde nuevo que está, el pobrecito don Pedro, no aparecía la llave de la caja fuerte y tuvo que coger una rabia para romperla, y resulta que falta 800.000 euros. Voy corriendo. Bye. Y voy a dejar a paso porque me he enrollado, aquí se me ha caído el bolígrafo. Hasta luego. Bueno, don Martín, gracias por llamar y por participar. Increíble, ¿eh? Sí, no, en La Oliva pues pasó eso, que el dinero que estaba en la caja fuerte le faltaba. Le faltaba dinero. Le faltaba dinero, y eso que es una caja fuerte, porque vamos a ver quién coño tenía la llave que cogió el dinero. Es que se perdió la llave, ¿no? Pero bueno, esto en Canarias, sabe usted que pasa cosas bastante raras, desgraciadamente, estas cosas. Bueno, lo que él decía, que condenar, no, el fiscal no condena, a lo mejor solicita ese tipo de pena para esas personas ahí. Ahora vamos a ver el juicio en que se queda, pues usted sabe que a veces se solicita un montón de años, como antes lo decíamos, y después al final pues no se sabe cuánto le puede tocar. ¿Tenemos llamada? Podemos pasar la llamada, por supuesto. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, habla con Felicidad. Doña Felicidad, muy buenas noches, señora. Pues de verdad no sé cómo empezar, porque tengo la sensibilidad por los cielos y la moral por los suelos. A ver cómo empiezo yo a hablar de un tema que me tiene a mí, yo creo que a todas las personas de bien, nos tiene trastornados. Se está hablando mucho, señor Olivares, de la prisión permanente revisable. ¿Cómo se va a reinsertar personas como la que ha asesinado a este niño? No hay ninguna prisión revisable ni permanente que la haga reinsertarse. ¿Cómo es posible lo que hemos visto estos días con las mismas manos que acariciaba al padre había asesinado al hijo? Es que no hay ley, no hay prisión que pueda reinsertar a los psicópatas con tanta crueldad, con tanta frialdad. Señores míos, yo estoy a favor de que se cumpla la ley penitenciaria, por supuesto que sí, pero tratándose de esta gente, de estos psicópatas, no, por mucho tiempo que estén en la cárcel, aunque fuera cadena perpetua, no se arrepienten. Porque hoy, señor Olivares, en la declaración que ha hecho, le echa la culpa al niño. Que ella mató al niño en defensa propia, porque el niño la amenazó con un hacha. Pero vamos a ver, y luego que me hablen a mí de la prisión permanente revisable, pero si no hay ley que pueda reinsertar a esta gente. Yo estoy de verdad que no me lo creo. No me creo lo que veo. Parece una película de El Enemigo en Casa, o Durmiendo con tu Asesino. Esto es terrible. ¿Cómo se va a reinsertar un psicópata de este calibre? Buenas noches, señor Olivares. Muy buenas noches, doña Felicidad. Muchas gracias por llamar y por participar. Hombre, es un tema de... delicado. Yo sigo pensando que, bueno, la pena debe ser revisada, si es permanente debe ser revisada. ¿Por qué? Porque todos los casos no son iguales, las personas pueden ver
en un momento determinado otra, pueden haber ayudas que consigan rehabilitar a alguna persona. Es cierto que en algunos casos es imposible. Ahí vemos un caso que su propio padre mató a los dos niños con una radial. Entonces, oiga, yo, esta persona demente tiene que estar, pues, que no puede estar en la sociedad. De la misma manera que esta mujer, la frialdad que tenía, yo creo que no puede estar en la sociedad. Pero sí es cierto que la permanencia de la prisión, yo entiendo que deben haber la oportunidad, pero en algunos casos, poder revisar esa permanencia que tiene en prisión. ¿Tenemos llamada? Pues, hay casos que yo, vamos a ver, tiene razón esta señora, que hay casos que, vamos, que no puede estar, porque hemos visto gente que han cometido el delito, sale y vuelve a cometer el mismo delito, y vuelve una tercera vez y comete el mismo delito. Por lo tanto, ahí tenemos que tener cuidado con estas cosas, y los profesionales ponerse al frente para saber hasta qué punto puede cambiar una persona o no puede cambiar. Y de ver qué tipo de delito y con qué frecuencia y demás, cómo ha sido toda la situación. Para luego, ¿me entiende? Poder dejarlo con la sociedad. Tenemos llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, hola, buenas noches, ¿me oye? Sí, la oigo alto y claro. Sí, de ese tema que están hablando, eso no deben de aprobar de ninguna manera, porque a los políticos se les están cruzando los cables, que echaron a los etarras afuera, que uno dice que se estaba muriendo en la casa y lo echaron fuera. Eso no debe ser. Yo no iba a hablar de eso, pero como estaba en la pantalla, hablé de eso. Eso no se debe aprobar de ninguna manera. Si echaron fuera los etarras porque se iban a morir, y todos los que mataron ellos en avión y todos los que han hecho los etarras, y lo echaron de la casa. Yo iba a hablar también de la manifestación, perdone. Perdone, porque le voy a hablar de dos o tres cosillas, nada más, pero rápido. Dígame usted. Se quedan con la movida de lo que pueda. Mira, la manifestación que va a haber el sábado. Sí. Primero, que no aparezca ni una bandera allí. ¿Sabe el motivo? Porque van allí a hacer ver que somos de los partidos de ellos. Ah. Y que vayan la gente de todas las edades, que no es de nosotros solos, que ya yo tengo que ir con muleta arrastrándome, que vayan de todas las edades, a que se vea que España, y de todas, que no sea de la ciudad nada más, de Torreores, que de la aldea, que del sur, que de todos lados, que vengan ahí y que salgan a la calle, pero ya. Porque esto le va a haber un montón de los nietos parados, los tengo, un montón de gente parada, bueno, muriéndose de hambre, depresivo, no tienen que comer, no tienen ni dinero para moverse a buscar trabajo. Eso es como está así. Si la gente no sale a la calle, dice la señora el otro día que ella no venía a las manifestaciones porque ganaba, le pagaban 800 euros y que con esos 800 euros le ayudaba a los hijos y a los nietos. Bendito 800 euros tiene esa mujer en las manos. Que se entere. Otra cosa, los ayuntamientos, para que se enteren lo que están haciendo, los ayuntamientos. Dice, ahora por guía está haciendo una orden de que las personas, si hicieron alguna reforma de la casa, pusieron bloques para amurallar su solar y tal, lo obligan a hacerlo como ellos quieran. En la propiedad suya o mía o de los ciudadanos, los por arriba y los drones y todas esas cosas, yo no sé ni cómo se llaman los drones, eso, viniendo todo a molestar a los ciudadanos en el campo, de donde tienen dinero para gastarse, le dicen a uno que le mandan un perito que me dice aquello como está, que se ve este es el padre mi hijo, que tiene eso, le dice que tiene que gastarse 20.000 euros, que son casi 5 millones de pesetas. ¿De dónde tiene la gente de los campos un pico de dinero guardado para que venga el ayuntamiento ahora a levantarle un dineral y metiéndose en lo nuestro? Miguel Ángel Ramírez tenía una casa y dice que ya no tiene, no le pueden hacer nada porque ya caducó, o ¿cómo se llama eso? Que hace dos años ya que no me acuerdo de esa, lo que le dicen que ya no le pueden hacer daño, que no lo obligan a tirar nada ni nada. Efectivamente. Pues señora, muchas gracias por llamar y por participar, dando esos tres puntos que ha puesto sobre la mesa. Sí, no, el tema de que la administración hace tiempo, que el tema del catastro, pues saben ellos, mirando desde
un satélite, pues la parte alta de los suelos, y saben lo que tiene edificado o no tiene edificado, y le cobran por esas edificaciones o no. Tenemos llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, Francisco, acompañante. Don José, muy buenas noches, amigo. Aquí estamos. Y si llamo para lo malo, también llamo para lo bueno. ¿Se acuerda que le comenté de la rotonda que está a las terrazas y toda esa zona que va para Jinama? Pues ya pintado, ya esa, hicieron las rayas en condiciones. Es que tiene que hacerse el paso para ir para arriba, para las terrazas, y el otro que va para abajo, para hacia Las Palmas, o para bien dicho, perdón, me equivoqué, para las terrazas, puede seguir recto, y para el mirador por el otro lado, que no había raya y había accidente a cada rato, pues ya lo pintaron. Menos mal. Por lo visto, consiguieron callar la pintura ya. Y después estoy caminando, Francisco, y allí me acerco paseando por el parque de la Condesa, Marimpiadito Parque, y me acerco para ir al baño, pero resulta que veo una chica que son de estos de los convenios que hay ahora, y me dice: perdone, señor, ¿puede esperar un momentito que está mi compañera en el baño? Digo: sí, pero ¿y que ese baño no tiene puerta? Dice: no, por eso estoy aquí. El baño sin puerta. Vaya hombre. La pobre que tiene que ir caminando desde abajo hasta allá arriba, hasta el baño, me contaron las pobres. Y tiene que ir y con prisa, porque si no el capataz se mosquea. Una en la puerta y la otra la pobre adentro. Dice: el otro día mi compañera cayó mala, y la pobre, a limpiarse y para todo, pues hicimos un coro entre medio de unas palmeritas ahí, y lo hicimos porque lo lejos que está el baño, y encima sin puerta, sin aseo. Tengo la foto que le saqué, don Francisco, se la enviaré a su WhatsApp. Envíeme, para hacerlo público. Que da hasta vergüenza, porque hay un vigilante ahí que le está costando dinero al ayuntamiento, o al cabildo, o a quien sea. Si usted destroza, que lo pague. Efectivamente. Que aquí en un vigilante, si destroza, porque yo hice ahí, yo cogí para hacer un cumpleaños a mi nieta. Fui un día antes, Francisco, esperé que terminara una celebración el sábado, terminó, y yo era el domingo. Cogí, limpié toda la parrilla, lavé todo aquello, lo limpié, igual lo dejé, lo dejé mejor todavía. Que para eso me apunta mi nombre cuando lo pido. Y si lo pide antes, hay que sellar. Usted troce la cosa, ahora lo va a pagar. Como tiene que ser. Pues gracias y buenas noches a todos. No, gracias a usted por llamar y compartir con nosotros esa situación, que es lamentable, ¿no? Sí, desgraciadamente en Jinama, pues ha visto que se ha inaugurado Juan Carlos, el polideportivo de Juan Carlos, sí. Y también ya aparecen pintadas, pues, por ya, fuera. Ya. Estas cosas, pues, desagradables, porque al final, pues, si se gasta un dinero para que todos los usuarios puedan disfrutar de esas instalaciones, y luego, pues, viene alguien y la destroza, pues, es lo mismo que los baños. Si se llevan las puertas, oiga, no, los usuarios no pueden usarlo. Yo creo que es un tema que, teniendo vigilancia, deben controlar más para hacerle responsable a aquellos y lo paguen. Y aquellos que no respetan lo de todo, porque eso es de todo, pues hay que ponerle mano dura. Claro. En esta sociedad es que hay que ponerle mano dura. Sí, no, yo porque ha costado, Dios y ayuda, volver a reinaugurar el Juan Carlos Hernández, y ahora, para hacer la payasada, va a ser el gracioso, pues, a las pintadas. Me ha llegado un WhatsApp que la verdad que lo lanzo como título informativo, por lo menos. Nos dice: señores y señores, me ha informado que por la calle Olf Palme, Mesa y López, hay dos señores, me parece dos tíos, pero vamos a llamarle señores, de Europa, del este de Europa, intentando robar a la gente, sobre todo intentar abrir mochilas y bolsos, más bien a gente mayor.
Lo digo para que avise a sus familiares más mayores que se mueva por dicha calle o zona de las canteras, información para en las canteras playa también, miren el vídeo. No, no ha puesto un vídeo. Bien, lo vamos a pasar, lo vamos a pasar porque me llegó el vídeo también para poderlo compartir con ustedes. Como el vídeo este que también no ha llegado, bueno, vamos a dar paso a la llamada y después damos paso al vídeo que tenemos ahí que nos ha llegado también de un amigo de la falta de limpieza en la zona de Ginam. Damos paso a la llamada. Buenas noches. Muy buenas noches. Doña Gerba Batista, muy buenas noches, señora. La verdad es que me agradó hoy escuchar a doña Felicidad, pero yo voy a dar mi opinión y ella sabe que yo la respeto mucho y muchas cosas tiene razón, pero pienso que la venganza y el odio es lo peor que hay en un ser humano. Porque si a esa mujer que mató a ese niño la deja que el pueblo la juzgue, pues se la cargue. La violencia no es buena. Admiro a su madre que con ese dolor tan fuerte de ver que perdía a ese hijo y sabía que la Guardia Civil había comentado, ya sabía quién era, tiene que ser una mujer con una valentía, con una preparación, saberse para las cosas, pero bastante fuerte. Felicito a esa madre por la potencia tan grande de rabia y ver cómo perdonaba y dejaba que la conciencia, que tenemos un cerebro para pensar, sea la que mata a esa persona. Solita. Yo siempre he dicho que no es bueno y que hoy día con tanta violencia no estamos dando nada bueno a la sociedad. Los seres humanos tenemos una forma de pensar que a veces sin querer dañamos, y en ese momento usted no sabe qué va a hacer, porque es increíble, pero el tiempo todo lo pone en su sitio. Pero aunque yo siempre he dicho que nadie es de nadie, y una cosa de esa, cuando ve usted un niño tan indefenso, tiene que doler en el corazón a todo en general, nos ha afectado bastante. Pues, señores, ¿qué le digo? Sobre la limpieza, más vale no hablar, porque usted sabe que la política como está, y a veces yo misma lo he pensado con la rabia, impotencia y mi carácter que tengo, siempre he dicho, Dios mío, ¿cómo es posible que por el dinero se deje perder las personas? Pues sí, la avaricia rompe el saco. Señores, buenas noches y un saludo para todos. Igualmente, doña Gerba Batista, gracias por llamar y por participar. La llamamos de menos, ¿eh? Sí, así es, tiempo que no llamaba. Pero tiene razón, el odio no tampoco llega a ningún buen fin, ¿no? Por lo tanto, eso no es tampoco bueno transmitirlo. Pues damos paso al vídeo este que nos ha llegado también a través de WhatsApp y de una situación que denuncia este televidente. Bueno, aquí esto es la zona en Ginamar, el Palmeral. Y como ven, aquí está todo esto lleno de escombros. El Cabildo o Ayuntamiento ha mandado a cuadrillas todas a trabajar en un metro cuadrado, que es el sistema que tiene aquí España, por lo visto. Que la Comunidad Europea le da un dinero para que limpien y tal y trabajen. Y se coge a los chiquillos y se los ponen a trabajar en un metro cuadrado. Pues vale, sin más dilación. Esto es de hace más de 15 días, que tienen que venir a recoger todavía esto. 27 personas trabajando en el mismo sitio. Es decir, todas las bolsas estas son basura y desecho que hay por ahí. Se han indignado a traer los camiones a sacarlo. Y morirán aquí. Esto es solamente un poco de lo que hay por aquí. Mira, todo esto, ¿eh? ¿Te das cuenta? Ya saliendo de la mierda de aquí toda la red, todo esto, todo el pajullo que han dejado, mira, esto seco, ¿tú ves? La carretera de arriba, todo esto seco, hierba, hierbajo y de los árboles todo, que tiras una colilla de un coche y se prende fuego todo esto, ¿vale? Aquí cerquita la carretera, sigo para allá, todas las palmeras, esta toda recortada, aquí la carretera que ha puesto una pequeña basa a los coches que ni siquiera se indigna. Aquí, ven, una bolsa de basura aquí y otra al fondo. Mira, voy a tirar el zoom.
ahí al fondo hay otra, ¿vale? Pues estos son una pequeña cosa, porque está el palmeral llena de bolsas desde hace más de 15 días y siguen haciéndolo y siguen dejando las bolsas sin venir nadie a recogerlas. Es decir, doble basura. Aquí han recortado este arbolito, ¿lo ves? Recortado. Pero mira dónde dejan los recortes. Todo en el suelo. Sin recoger. Todo seco. Todo seco. Sin recoger nada. De hierba, nada. Hacen el paripé y el ayuntamiento o cabildo se lleva su parte, su porcentaje, para que la gente esté calladita la boca. Te contrata a los cuatro niños que están ahí sin trabajo y a los padres que están desempleados de más de 45 años, no le dan un trabajo y lo dejan con el, perdón la expresión, mirando para el cielo con el dedo metido en la oreja o en el oído, para no decir otra cosa. Y esto es una vergüenza, porque todo esto está lleno de escombros. Mire, todo. Más vale una imagen que mil palabras. Sí, ¿no? Esto está pasando en muchos sitios, se han quejado muchas personas que efectivamente con las personas de convenios que van haciendo limpieza se quedan las bolsas ahí un tiempo y que incluso a veces con los vientos que ha habido, pues otra vez se queda esparcido. Es una falta de respeto a ese trabajo que ha hecho esas personas. Claro, claro. Porque han recogido, lo han montado en bolsa, pues hay que retirarlo. Yo no lo entiendo, he visto por diferentes sitios que quedan amontonados ahí la hierba y lo que han recogido, las bolsas, unos para allá, otros para acá, y se quedan pues 15 días, 10 días, 20 claro, días. Y el sol la va y las pasa, y cuando la vas a echar en el camión, vamos a ver qué coño. ¿No? Y que algunas pues están mal cerradas, a lo mejor se abre y se esparcía todo lo que tiene dentro de la bolsa, otra vez se queda todo tirado, o algún perro que pase y buscando comida pues la rompe, en fin, todas estas cosas, pues que no lo entiendo, sigo sin entender por qué no se manda un vehículo a retirar pues al día siguiente o a los dos días más tardar toda esa bolsa y todo eso que está ahí. Efectivamente, que ha denunciado este buen amigo, el cual le agradecemos que haya compartido estas imágenes. ¿Tenemos llamada? Ajá. De que hagamos llamada, ¿sabe? La prioridad son ustedes, nuestra llamada, a través del 928-6823-42, nuestro teléfono que está a la disposición de todos ustedes, aquellas personas que quieran intervenir a través del hilo telefónico, comentando y valorando la situación, o lo que hemos hablado esta noche en esta mesa. La verdad que es lamentable la situación que tiene que denunciar los vecinos y vecinas, que parece ser que los únicos lo ven. No, por eso es importante, y en este programa más, para que los vecinos que quieran participar, pues diciendo las incidencias que pasan en su barrio, en su municipio, pues para que los políticos... La cara y cruz de las situaciones. Los políticos se den cuenta de que la gestión pues deja mucho que desear. Digo, la cara y cruz porque don José mismo nos hablaba de cómo se había desentado, sí, ya se habían marcado las líneas, donde estaba sucediendo un día sí y otro día también algún que otro choque de vehículos, pues por lo menos vemos como esta sociedad también sabe llamar para decir, mire, se ha arreglado, cosa que los políticos no están acostumbrados a hacer. Sí, de corregir cuando se equivoca. Efectivamente. Y en este caso no se ha equivocado don José. Don José nos ha dado una información de que ya se ha corregido esa incidencia que se estaba denunciando por activa y por pasiva, que lo veía todos los ciudadanos, menos siendo los que tenían que actuar en donde tiene que actuar. Sí, pero que a lo mejor no parecía el cacharro de pintura, por eso era el tema. Vale. Es por las. Después hablamos de la vía de seguridad vial. Tenemos llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, buenas noches, don Francisco y el caballero. Dígame usted, señora. A su lado. Dígame usted. Voy a hacer una pregunta. Pregunte. Está saliendo en el Facebook que a los ancianos, ¿sabes lo que le han subido? El 25%. Sí. Y que ellos se van a subir el 0,25. El 26%. ¿Eso es verdad, don Francisco? Yo no lo creo. ¿El qué? Que van a subirse el 26% esta semana los políticos. El 26 imposible. En el Parlamento, por lo visto lo han dicho en el Parlamento. Yo no lo creo, la verdad, porque es imposible. Entonces es que el pueblo está parado total, ¿eh? A los ancianos, en este caso a los pensionistas, se les sube. Exacto, a los pensionistas. El 0,25.
Y parece 0,25. Y parece ser que. Y ellos te quieren subir. Ellos por lo que... visto, es esta semana o no sé qué, si quería, el 26%. El 0,26. Ellos van a dar un buen ejemplo. No, para ellos más. Para ellos el 26%. Que ya vea. Está saliendo en el Facebook. Que ellos son tan buena gente que se van a subir el 0,26. Y el 24% de dieta, don Francisco. Claro, pues están gordos. El 24%. El 24% de la dieta, no sé. Hay un follón metido, don Francisco, que ya no entiendo nada. No, es que no es que no lo entienda. Es que cada vez que tenga más información, peor se va a poner. Es que, sí, señor, tiene usted razón. Porque no hay, vale la pena ni siquiera verlo a esa gente. Porque lo que hace con uno que coge con unos nervios, uno, don Francisco, nada más que de estar viendo toda esa corrupción y esa basura que está metida ahí. Que me voy a estar callada. Felicidades por el programa y muchas gracias. Nos felicito a usted por llamar y por compartir esta información. Muchas gracias. Gracias a usted, señora. Muchas gracias por llamar y por participar. Y es un malestar generado y un malestar real. Hombre, entiendo, yo esa información no la tengo contrastada. Yo creo que no es posible que se suba un 26% de los políticos de su sueldo, porque un 26% sería excesivo, y además que con la que le está cayendo, de que le ha subido a los pensionistas un 0,25, imagínese, pues, si los políticos hace eso, ya es que el pueblo se tiene que echar a la calle. Uh-huh. Espero que esa información no sea así, porque sería, la verdad, lamentable que sucediera. Lo que es lamentable, tenemos llamada, pues damos paso a la llamada, pues estamos contra el reloj y, por supuesto, la prioridad son las llamadas. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, señores. Me llamo María Luisa Quintana Hernández y llamo desde el Valle de Jinámar. Dígame usted, señora. Yo llamé el otro día para decir el problema que teníamos en el Colegio Montiano Placeres. Efectivamente. Pero ya se ha solucionado. Bien, menos mal. Gracias a Dios no se cierra. No, gracias a Dios. Han llegado a un acuerdo con el ayuntamiento y la consejería. Uh-huh. Y van a arreglarlo. Y qué también bueno. Ahora llamaba un poquito de queja porque el ayuntamiento de Telde está pintando las calles, las carreteras, y resulta que no las asfaltan primero. Y un bache que había en el paso de peatones de la calle Manuel Alemán Álamo, próxima a Eucaliptos 1, lo rellenaron, pero lo dejaron... ya no están los baches, pero aquello está impresentable. Y están pintando las calles sin asfaltarlas. Uh-huh. Y eso, vamos, eso es lo mismo que si yo aquí en mi casa limpiara los pisos sin barrer. ¿No creen? Sí, pues, para creerlo. es que es lamentable, de verdad que sí, y la verdad es eso. Oiga, ya que lo hacen, háganlo bien. Sí. Es eso nada más, vale, para que entre otra llamada. Muchas gracias, señora. Buenas noches. Gracias por llamar. Si ha habido un entendimiento entre el ayuntamiento, el gobierno de Canarias, y para que el Montiano Placeres se ejecute una obra y no se cierre, no es porque ellos, no, por la presión social del ciudadano que ha denunciado y ha levantado la voz. Y aquí, para que los políticos se activen y se pongan en marcha, hay que levantarle la voz y decir, oiga, mire, esto no puede ser. No digo gritarle, no, pero decirle, que estamos aquí y menos milonga, hagan lo que quieran, pero esto hay que arreglarlo. Y es lo que hay que hacer en esta sociedad, marcar las pautas, ya que ellos están un poco perdidos, algunos y algunas están un poco perdidos, pues vamos a colaborar con ellos. Lo que dice la mujer es cierto, se está pintando las calles pero no se están asfaltando. Obviamente el tema está en que, como no tienen dinero ni partida para poder asfaltar, pues no le toca sino intentar decorar un poquito la situación para que vea que se hace algo pintando algunas calles. Claro, y con eso le dice, para que vea que estamos trabajando, pensando que esta sociedad son tontos, pero como esta sociedad no es tonta, que es lo que piensan algunos políticos, que con esto le toman el pelo a los ciudadanos, como esta buena señora, sale y dice, mire, no debería hacer primero una cosa y después hacer la otra, que es lo más razonable. Exacto.
que a mí usted no me va a tomar el pelo, señores politiquitos. Esto es un claro ejemplo para que ya se despierte, porque han tomado a la sociedad como tonto, ¿eh?, y tonta, pero que no tienen nada de tonto y tonta. Esta sociedad es muy lista y sabe valorar, y cada día se están dando más cuenta del poder que tiene, el poder de los ciudadanos. Y ahí lo hemos visto, nuestros mayores que lo hemos dejado, que ahora es cuando tenemos, y ahí está esa llamada. Lo importante, lo positivo es que la gente vea las cosas y las diga, para que se dé cuenta la clase política de que claro, los ciudadanos, a nuestros jubilados tenemos que apoyarlos, no solo ellos en la manifestación, la sociedad tiene que ir a esa manifestación. Claro. Las mujeres no fueron solo a la manifestación, fueron también hombres a esa manifestación. La sociedad dijo, queremos igualdad, la sociedad quiere igualdad. Desequilibrio que tiene los políticos y políticas. El 75% de los partidos políticos no cumple con la ley de igualdad en sus órganos. El 75% sí, sí, de los partidos políticos son, no, ellos cumplen, mismos los que han puesto, son ellos mismos que tienen esa barrera de desigualdad dentro de sus órganos, ellos mismos. Ahora, que cada uno se analice y diga quién es quién y cuál es cuál, para venir a dar ejemplo y ponerse detrás de una pancarta. Don Francisco Dávila, un placer tenerlo en esta casa. Pues igualmente. Que es su casa. Gracias. Por supuesto. Y a ustedes también, por supuesto, un millón de gracias a aquellas personas que han intervenido a través del telefónico y a aquellas personas que hacen hincapié y comparten esas imágenes y vídeos, que, por supuesto, los que no han llegado esta noche, los compartiremos el próximo martes. Hablaremos de esa situación que don José nos ha hecho llegar esas imágenes, y la verdad, esto no tiene por dónde cogerlo, señores. Pero el próximo martes volveremos nuevamente. Gracias, familia, por estar ahí compartiendo este tiempo, Hablando Claro. Hasta el próximo martes, que volvemos a vernos aquí en esta cita y en este programa, Hablando Claro. Los espero a todos, ¿eh? Voy a pasar lista. Hoy me faltaron algunos. Hasta el próximo martes.